Bueno, si ben na primeira parte non estivemos moi ben no aspecto defensivo, penso que solventamos un poquinho mellor na segunda parte. Penso que a clave da derrota foi o noso ataque en xeral, non? Penso que nos faltou primeiro lucidez para escoller as situacións que tínhamos que xogar, en segundo lugar calidade na execución dos sets, dos movimentos, cos bloqueos, cos cortes, cas leñas de pase, e no terceiro lugar, pois a parte final, non? A execución, non? Con moitos errores non forzados, tivemos un número de pérdidas, algunhas fruto da boa defensa do equipo visitante, pero moitas veces regaladas, non? Pola nosa parte. De novo, pois as porcentaxes de tiros de dous, os tiros libres, pois nos fai dano, non? E entón, inda que deixamos un equipo como Valenciano 73 puntos, non? É moi difícil gañar se só anotas 62 e tes 18 pérdidas, non? Que penso que foi a clave da derrota. Pois no primer cuarto, utilizaste ya los tres bases, da sensación de que non encontraba un pouco o ritmo de partido que quería. Sí, yo creo que en todo el partido nos estuvimos bien en ese aspecto, ¿no? En encontrar aquello que debíamos jugar, ¿no? Y cómo debíamos jugar. Tuvimos demasiadas pérdidas, demasiados ataques que llegaban al final de la posesión sin una ventaja. Creo que todo el partido esto ha sido una losa, ¿no? que nos ha pesado. De todas formas, aunque no hubieran jugado los tres bases en el primer cuarto, pueden jugar, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, los tres bases están aquí para jugar cuando se les necesita y bueno, pues hoy ha tocado que jugaran en el primer cuarto como si hubieran jugado en otro momento, ¿no? Bueno, esa ausencia de Gankiewicz se restó mucha fluidez en ataque en su momento después para ti, Non sei, non sei, é difícil valorálo, non? Cada vez que nos falta un xogador, pois, por suposto que o botamos de menos, e Keaton ten unhas características que nos axuda moito, pero o que xogou hoxe, entre comiñas, no seu posto, que foi Jesús Chagoyen, non? Fixo realmente ben. Mas, sí, nos faltó, sí, nos faltó. Sí. Ellos yo creo que han sido más intensos que nosotros, sí, estoy de acuerdo. Creo que esa ha sido unas claves, pero en cosas pequeñas, en algún rebote, en bloqueos, sobre todo, en situaciones para jugar, eso nos ha faltado. Pero luego también yo creo que nos ha faltado brillanteza en la ejecución. Lo que te decía es que hemos tenido pérdidas que... Yo creo que la más significativa es este 2-0, ¿no? Que van Alberto y Pavel y el balón se va por la línea de fondo. Es que es complejo, ¿no? Hemos perdido algún balón que tiene difícil explicación. ¿Puede ir a 6 victorias seguidas aquí en casa? ¿Crees que puede afectar en alguna medida esta derrota? No, bueno, lo que tenemos que hacer es, aunque hubiéramos ganado, lo de siempre. Es que tenemos que volver a trabajar el lunes, nada más que eso. Aprender de los errores, que es lo que tenemos que hacer, igual que cuando ganamos tenemos que saber qué hacemos bien y qué hacemos mal y nada más, seguir trabajando como hacemos hasta ahora, ¿no? Lógicamente estamos frustrados y fastidiados por perder mucho, pero el lunes tenemos que volver a trabajar, que tenemos un partido muy complicado en una pista en la que tampoco hemos ganado nunca, ¿no? Que es la del CB Canarias. Penso que agradezo yo as palabras, pero aquí o importante son os xogadores que executan e xogan e, por suposto, o público fai que seña unha pista difícil, pero bueno, son unha parte máis e eso, o que che decía, agradecer as verbas si que o dixo, pero nada máis que eso. Faltaba un minuto e pico, un minuto, un 0-1, sí. A mí pareceme moi lexítimo que mire polo seu ben
e cando ten que preparar unha xogada, se a xente pide tempo morto para facer unha feira, pois pareceríame mal, pero pide tempo morto para organizar unha xoga ao seu equipo. O que nos dou foi a posibilidad a nos de organizar unha situación defensiva especial e recuperamos o balón. Ao final metimos unha bandexa. Penso que hai moita polémica tonta con estas cousas e el ten que facer o seu traballo e pareceme estupendo. Vamos.